Bueno, nos invitaron a tener una conversación informal, o más o menos informal, con un título sugerente que yo creo que es bastante, bastante amplio como para hablar de cualquier cosa o como para no hablar de nada y hablar de todo. Así que, no sé, por empezar por algún lado, yo empezaría por el principio del título, que es el artista como mediador. No sé, Paco, si tiene algo que decir o empiezo yo a decir algo o qué. A mí me gusta hablar el artista como medium. Como medium, porque yo creo que la primera idea que viene cuando uno habla del artista como mediador es esta idea del artista como pontífice, como el que traza un puente. Se supone que la palabra pontífice viene del que establece un puente entre la tierra y el cielo. La idea del artista como mediador es un poco esa idea del gurú que hace posible un determinado espacio de comunicación, de conexión, de puente entre la experiencia que propone y un poco la situación que se genera a partir de lo que su obra incide. Yo no sé, ¿tú cómo piensas, por ejemplo, tu quehacer artístico? ¿Cómo lo piensas? ¿Tú te piensas como mediador de algo? ¿Como puente entre dos orillas? Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer siempre estar aquí con gente que no tiene nada que hacer. Es genial. Bueno, a mí esto de mediador me suena como a estos sujetos, ¿no? Que en un conflicto median, ¿no? Hay algo de eso, ¿no? Pero yo creo que mediador últimamente está más cercano a la idea de consenso, y el artista muchas veces está terminando, está siendo ese personaje que coge esa vara del consenso, ¿no? Y claro, yo la práctica artística la entiendo todo lo contrario, ¿sabes? No sería tal vez el artista como mediador, sino el artista, pues no sé, como creador de tensiones, ¿no? O algo así. Que al fin y al cabo, pues la tradición, pues es eso, la experimentación como concepto moderno podría ser eso, y la transmisión, pues es un concepto que algunas veces me pierdo, porque la transmisión o la comunicación, por ejemplo, desde lo flamenco es una cuestión también de consenso, ¿no? El flamenco siempre se expone como una música donde hay una comunicación, donde hay un flujo, ¿no? Donde muchas veces el artista se difumina y el público se difumina, el aficionado, pero todo eso, como todas las cuestiones del flamenco, son mentira. No hay tanto una cuestión de comunicación, sino una cuestión de organización, o sea, de consenso. ¿Qué necesidades tienes tú para que yo cubra tus anhelos del alma como aficionado, como público, y qué necesidades tengo yo como artista para que tú como público cubras mis necesidades y mis anhelos del alma, ¿no? Entonces eso no es una cuestión tanto ni de mediar, ni de tradición, ni de transmisión, sino una cuestión tanto de organización y de consenso, ¿no? Estas cosas de que antes hablábamos de que el artista viene con, esto es casi siempre desde lo flamenco, el cantaor, guitarrista o bailador viene con su arma bien cargada para sacarle todos los soles que pueda al público, y el público viene con sus armas cargadas para sacarle todo ese cumplimiento del canon que el público aficionado, que es el público del conocimiento y de la sabiduría, necesita para cubrir sus anhelos de que son públicos que conocen y reconocen esta cosa de la práctica artística. Y tanto unos como otros están totalmente equivocados, ¿no? Pero bueno, se necesitan o nos necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí todos los conceptos estarían pululando por ese flujo de cosas que se supone que es el arte, ¿no? Hombre, ha saltado al flamenco, entonces ya vamos, digamos, estrechando los límites de la conversación. Sí. Partimos de una idea genérica de artista. Yo efectivamente acotaría el terreno sobre el que vamos a hablar, circunscribiéndolo a lo que puede ser la cultura popular, que es un término bastante escurridizo,
pero que está en la boca últimamente de todo el mundo, ¿no? Entonces, ver un poco qué entendemos por cultura popular y a partir de ahí ver qué relación tiene, por ejemplo, el flamenco, como ejemplo concreto, con la cultura popular, ¿es cultura popular o no? No sé tú cómo lo ves. Yo entiendo la cultura popular como aquella que la gente puede apropiarse de ella. Es decir, si hablamos en el ámbito de la canción, las canciones populares son aquellas que la gente puede cantar. A partir de ahí podemos de pronto entender que el flamenco tiene una parte popular, pero otra parte que no es popular. El flamenco finalmente es una disciplina que requiere una iniciación. No cualquiera puede cantar una bulería. No son ritmos que la gente pueda apropiarse de ellos fácilmente, ¿no? De hecho, si analizamos las figuras flamencas, nos damos cuenta cómo, si nos vamos, por ejemplo, al Camarón o incluso Paco de Lucía, ¿no? Figuras que se entienden como los flamencos por antonomasia de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Las canciones más conocidas del Camarón son concretamente dos rumbas: Volando voy, volando vengo, Yo soy gitano, y si quieres, unos tangos bastante ligeros, ¿no? Como son como el agua, ¿no? Si miramos Paco de Lucía, la canción más conocida de Paco de Lucía es Entre dos aguas, que además está inspirado en, las falsetas están inspiradas en el cante de las grecas, ¿no? Es decir, que vemos cómo el flamenco, desde esta óptica, no puede ser entendido como cultura popular, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Estoy de acuerdo en lo que esta cosa de que cultura popular puede ser todo aquello que sea susceptible, ¿no?, para ser absorbido por cualquier ser. Eso lo aprendí con mi amigo Pedro Jiménez, recuerdo que él me dijo esa frase. Pero yo también suelo decir que la cultura popular son dos conceptos antagónicos, y también suelo remarcar esta cosa que me encantó de nuestro querido Pedro G. Romero cuando dijo: no habléis tanto de cultura popular como un caldo, diríamos, de baja cultura, sino porque el flamenco, sobre todo, no es perteneciente tanto a la cultura popular, sino a la cultura del populacho, ¿no? Y hablar de cultura popular me parece igual de elitista que hablar de alta cultura. Entonces, a mí son como términos que se me han cansado bastante y creo que aparte no nos cuentan nada más allá de la concepción pop, populista, popular, ¿no? Y todas estas cosas que nos pueden venir muy bien para según qué discursos, pero que por suerte todo está todo mucho más difuminado, y sobre todo con la relación del flamenco, que es una expresión que ha bajado y subido por esa cosa de la cultura con una actitud liberadora magnífica, ¿no? Por eso es una expresión que no se puede cuadrar en cualquier concepto, y menos estos conceptos que ya están tan manidos y que no nos sirven para mucho, ¿no? O sea, que a mí la cultura popular, pues, no voy a decir que me la traiga el pairo, porque siempre me invitan a cosas para hablar sobre cultura popular, no lo entiendo, me imagino para que lo diga, pero me parece que es un concepto tan, tan vacío hoy en día, vacío porque está tan lleno, que creo que hay que superarlo. Es una de las tragedias dialécticas que hay que superar, ¿no? Y los flamencos, pues, son perfectos para romper con esa lógica, ¿no?, y esa tendencia. Claro, yo sin embargo pienso que efectivamente cualquier término que tomemos podemos discutirlo. Sin embargo, que haya una serie de términos circulando en determinado momento histórico nos habla de determinados anhelos. Sí. Cultura popular, se empieza a hablar de nuevo de cultura popular como algo más o menos auténtico, algo más o menos a perseguir, algo más o menos a cultivar, a partir en España del 15M especialmente, ¿no? Sí, el anhelo progre comunistoide de la cosa. Claro, pero hay ahí también un anhelo de buscar espacios de coincidencia, buscar un terreno común en el que coincidir, ¿no? La cultura popular es popular porque tiene que ver con lo que le gusta a la gente. Lo que le gusta a la gente, claro, el gran problema que tenemos con todos los términos, especialmente en el ámbito cultural, es que siempre estamos, nos mueve el motor de la distinción. De una manera constante, estamos siempre estableciendo categorías, buscando salvarnos.
Y claro, pues fíjate, ¿no? Ya el debate parece superado, al menos desde que Umberto Eco sacó el libro de Apocalípticos Integrados, entre lo que es la alta, la media y la baja cultura, ¿no? Pero de pronto, últimamente veo que además, con especial furor, vuelven a triunfar conceptos como cultura contra cultura, ¿eh? Mm, claro. O cultura popular, cultura elitista. Es decir, continuamente estamos levantando trincheras, estableciendo la realidad en un resumen dicotómico entre los buenos y los malos. Cuando alguien te habla de contracultura, normalmente lo está haciendo por oposición a la cultura y en favor de lo contracultural. O sea que lo bueno es la contracultura. Cuando te hablan de cultura popular, empiezan los problemas, ¿no? Dicen, no, la cultura popular es lo que le gusta a la gente. Y te dicen, no, lo que le gusta a la gente no. Y vienen de pronto con una cita de Gramsci, donde Gramsci lo que dice es que la cultura popular es aquella cultura del pueblo que se opone a lo establecido, ¿no? Entonces tú dices, bueno, bien, estoy de acuerdo, pero claro, si aplicamos ese criterio de la cultura popular como aquella cultura del pueblo que se opone a lo establecido, ¿qué cultura popular se está haciendo ahora mismo en España? Es decir, yo creo que hay que tener cuidado y lo bueno de pensar la cultura popular en unos términos emancipatorios es la posibilidad de encontrarse con el otro, de saber lo que los otros están escuchando. A mí es posible que no me guste David Bisbal, pero para mí hay un desafío en intentar entender por qué a la gente le gusta. Entonces se producen dos fenómenos. Uno es la escucha de las canciones concretas y otro es la escucha de la escucha. Si de lo que se trata es de propiciar o de crear o de participar de un arte, de una cultura que incluya al otro, que trate de vencer las exclusiones sociales, yo creo que es importante escuchar a los otros. Pero no escuchar a los otros con las anteojeras ideológicas que tenemos. Es decir, no estableciendo una cultura popular auténtica de una cultura popular que no es auténtica, ¿no? Yo creo, no sé muy bien cómo manejarme con eso, ¿no? Yo, si te fijas, en el 15M hubo una teorización acerca del cualquiera, que es algo que se retoma en realidad, que ya lo había hablado García Calvo y que ya lo habían hablado mucha gente, ¿no? García Calvo, concretamente, en el sermón del ser y no ser. Bueno, en el 15M se retoma esa idea del cualquiera y se habla de lo común. Entonces, a mí me parecía muy bien aquello, ¿no? Es decir, frente a la idea del individuo narcisista propio de las sociedades contemporáneas, vamos a apostar por la idea del cualquiera. Entonces ya no se trata de reforzar la identidad que uno tiene, sino de una suerte de huelga de identidades, ¿vale? Yo a lo mejor soy un tipo que viene del anarquismo y sin embargo coincido en una manifestación con un tipo que vota al PP, pero que estamos de pronto de acuerdo en que el tema de la vivienda hay que solucionarlo, porque solucionar el tema de la vivienda es algo que beneficia al cualquiera, al hombre corriente, ¿vale? Lo único que sucede es que cuando ya teníamos armado esa idea de que lo que hay es que luchar por lo común y en favor del cualquiera, uno dice, bueno, ¿y qué pasa con lo masivo? Porque habrá que distinguir lo común de lo masivo, ¿no? Y aquí es donde yo creo que debe de aparecer la figura del idiota, ¿vale? El idiota, en un sentido griego de la palabra, el idiotes, es aquel que se encarga de lo particular y desprecia lo general, ¿vale? Todos somos un poco cualquiera y todos somos un poco idiotas, ¿vale? Y debemos de ver en qué medida un tipo de arte o un tipo de cultura nos hace más idiotas o nos hace más cualquieras. Porque, claro, nosotros podemos ir, ese título rimbombante, podemos ir poniendo, digamos, en cuestión cada uno de los términos. Pero al final, ¿qué nos mueve como consumidores de cultura? ¿Qué nos mueve como creadores de cultura? Yo creo que nos mueve la idea de hacer una cultura que sirva a la emancipación, que sirva a la libertad y no tanto al embrutecimiento. Entonces, no lo sé. Estoy soltando muchas cosas y muchas ideas porque veo que cada cosa que te lanzo, tú me la derribas. No, bueno. Entonces he construido un castillo rápidamente, pero tú lo puedes derribar si quieres. El castillo es muy largo, a ver si yo puedo derribarlo. No es mi intención, aunque bueno, cuando se habla de cultura popular das por hecho de que hay un pueblo. Y yo soy de esos personajes que siempre ponen el interrogante sobre la cosa, de que exista esta cosa de pueblo,
¿no? Pueblerinos puede haberlos, pero pueblo como tal, tal vez no, y eso ya lo decía García Blanco o López Petit también lo comentaba, o sea que no es nada nuevo. Entonces, por eso siempre digo que cultura y popular son dos conceptos antagónicos, que seguir dándole vuelta a eso, pues bueno, es un eslogan. Y detrás de todo eslogan, pues sabemos lo que hay, ¿no? Las bolsas de dinero suenan, que está de puta madre, pero que seamos honestos diciéndolo, ¿no? Eso por un lado. La cuestión emancipatoria, sí, claro, todo es mucho más esquizofrénico y paradójico, ¿no? Por suerte. Por lo tanto, sí, todos esos conceptos, toda trinchera que se intenta abrir detrás de un concepto, al lado, delante de un concepto, al fin y al cabo es ilusoria, ¿no? Que no significa que no sea fructífera, ¿no? Y en este caso, bueno, todos estos anhelos pueden ser fructíferos para propuestas dentro de las lógicas en las que nos movemos hoy en día. Pero yo creo que yo soy más partidario de seguir renovando los conceptos, de no ser un reformista de las cosas, ¿no? Yo creo que el lenguaje y la dialéctica nos permite muchísimos otros campos para poder seguir experimentando, ¿no? Y al fin y al cabo esos son espacios estancos que a mí no me han servido nunca o casi nunca para nada, sino para saber lo que no quiero ser, donde no quiero estar y desplazarme hacia otro lado, ¿no? O sea, que eso por ahí, no sé qué tema había más, la cuestión más de pedoria, si lo entiendo. Pero tú, por ejemplo, como artista, ¿cuál es tu propósito cuando tú piensas de alguna forma, cuando tú tratas de teorizar acerca de lo que tú haces? El común. ¿Cuál es tu posición? Mira, a mí la palabra común me ha llegué a ella por esto, la desintegración de la palabra comunismo, ¿sabes? Pero no lo aprendí de los liberales, lo aprendí de Marina Garcés, ¿no? De su texto Común Cinismos, ¿no? Ahí empecé cuando me dio una hostia, cuando en estos movimientos, ¿no? De gimnasia, ¿no? De levantar el puño y eso. Entonces, ahí fue cuando comencé a pensar sobre esta cosa, sobre la práctica artística como el común. François Julien, en su libro de la identidad cultural no existe, también habla de lo común, de una identidad, pero siempre que pulula por encima de la concepción de lo común. Ahí me ha servido siempre. Lo que pasa es que el común muchas veces nos lleva a un sentido comunitarista de la cosa, ¿no? Y también es un concepto que muchas veces se nos escapa de las manos a la hora de la organización, más allá del común que tengamos en nuestra existencia. Y yo como artista, pues claro, el arte no se puede entender si es un sentido económico, ¿no? Si es un sentido de élite, si es un sentido individual y si es un sentido, lógicamente, pues diríamos, popular, en el sentido de conexiones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todos esos grises se pueden convivir perfectamente. Lo que no estoy de acuerdo es esta cosa de el artista como ente de lo popular, difuminado. No lo creo. Yo eso lo aprendí en un libro de un movimiento precisamente anarquista, de los 70, un libro que decía contra el arte y contra el artista, ¿no? Si estás en contra del arte, debes de estar en contra del artista y de la concepción del artista, si no es una incongruencia, ¿no? Entonces yo me muevo en esas tensiones, pero, o sea que no soy partidario ni de eliminar al artista, ni mucho menos. Aparte de eso, es un ente económico que a todos nos interesa, porque aparte también es un reflejo de los anhelos del alma que decíamos antes. Y aparte, pues, se gana dinero siendo artista, ¿no? Esta cosa de la burbuja, ¿no? Todo el mundo cuando criticamos las burbujas, ¿no? Porque ¿qué sería el mundo del arte sin la burbuja, ¿no? Todo se mantiene ahí, en una burbuja, que a todos nos encanta y se sustenta, ¿no? En gran parte ilusoria, de una forma ilusoria. Y bueno, y la palabra cultura sustenta también esas cuestiones. Yo, hablas de lo común y cuando pensamos en lo común y la relación con el artista, hay una tensión ahí bastante irresoluble, ¿no? El artista hoy en día yo creo que encarna el ideal del individuo, ¿no? O sea, vivimos en un momento de masificación individualista, ¿no? Y el culmen del triunfo es es la figura del artista, que hace lo que le da la gana, que cobra dinero por ello y que encima recibe todo el cariño de sus seguidores, ¿no? O no. Bueno, depende de lo que el artista cultive. Claro, depende de lo que pase, ¿no? Que todo el cariño, tú sabes. Bueno, lo que pasa es que ¿no? tú mismo has dicho que estás en contra de la idea de consenso
Y tú, tu quehacer participa más a lo mejor del desacuerdo que del acuerdo. Sí, la tensión, ¿no?, que hablamos. Si tú estás cultivando ese huerto... Bueno, yo creo que es una cosa que se da. Es que lo puedes cultivar un poco más o menos, pero es que se da. Negarlo sería negar la mayor, ¿no? Oye, y hablando de tradiciones o de tradición, siempre hablamos de la tradición como de algo unitario, ¿no? Y se nos olvida que también cuando hablamos de rupturas, de desacuerdos, de vanguardias, también hay una tradición que ya tiene más de un siglo de historia, ¿no? Entonces, en un momento en el que el artista puede elegir entre vincularse a una tradición, no sabía cómo calificarla para no caer en el término conservador, pero sí, a una tradición más conservadora o una tradición más rupturista, tú te sitúas en la ruptura, ¿no? Tú te sitúas más en ese terreno de la vanguardia, ¿o no? Bueno, las vanguardias pueden ser vanguardias clásicas, como tú bien dices, ¿no? Por lo tanto, no sé si es rupturista. Rupturista no creo que dependa tanto de mí, sino del contexto. Aquí, en este caso, el artista puede proponer algo, pero al fin y al cabo el que crea esa concepción de ruptura es el contexto de la situación más que el artista en sí, ¿no? Lo hemos vivido, ¿no? Pero bueno, la pieza, la obra no termina con la acción del artista, sino que empieza con la acción del artista, pero termina por esta cosa que hemos entendido como público, contexto, situación, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? De análisis, de los diferentes estratos de la práctica artística. Pues yo rupturista no me considero ahí. Sí, yo siempre he dicho que si cuando me ponen la esta de revolucionario, es intentar revolucionarme a mí mismo, y revolucionarte a ti mismo no, que para mí es el principio de llegar a lo común. Si no hay una revolución personal, no puedes llegar a lo común. Es una de las grandes críticas, ¿no?, que hacíamos sobre el 15M o desde el 15M o dentro del 15M, ¿no? Y creo que la práctica artística o el artista como ente nos ayuda mucho a entender eso. Entonces, no, yo lo rupturista en la práctica artística no lo creo. O sea, no me lo creo. Eso depende más de los contextos. Cuando se tilda cualquier pieza artística como una pieza, digamos, transgresora y tal, o valiente, ¿no? O una pieza sin miedo, son eslóganes, titulares, pero que por desgracia, por suerte, yo creo que del arte tampoco se pueden dar unos mecanismos tan grandilocuentes como esos conceptos. Tal vez sea nuestra tendencia, pero no creo, ¿no? O sea, al fin y al cabo hay una estructura, una forma que uno va reproduciendo, pero por suerte siempre hay algo que se escapa, y cuando lo colocas en ese común, ¿no?, y en esas diferentes miradas, para mí, bueno, esa ha sido mi experiencia. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo que la ruptura se produce en función del contexto, que no basta solo la obra, sino también depende de la recepción y el espacio en el que se dé. Tus quehaceres musicales se dan en un espacio concreto, que es, si quieres, el espacio de la canción, o es, si quieres, el espacio del flamenco. Efectivamente, flamenco menos, ¿no? una performance en una galería de arte, en un museo, ya prácticamente no llama la atención. El público del arte contemporáneo es un público que podemos calificar de inquieto, curioso, pero profundamente anestesiado, ¿no? Sin embargo, lo tuyo, una actuación tuya en la Bienal de Flamenco levanta mucha polémica, y levanta mucha polémica porque parece que el ámbito flamenco es un lugar donde las cosas todavía importan, donde la gente se toma en serio determinadas nociones de lo que ellos entienden que es el flamenco, ¿no? Entonces, quería preguntarte, para no meternos en el tema del flamenco, que me parece un debate en realidad muy superado, ¿no? Este debate entre el purismo, la transgresión, que es un debate un poco tonto, porque ya sabemos que todos los procesos culturales son siempre procesos de transculturación, de mezcla, de hibridación, y eso ha sido así siempre, y no hay un origen prístino al que podamos retrotraernos y digamos, esto es lo puro, lo que se aparte de aquí no sirve. O sea, yo creo que lo del flamenco nos podemos meter, pero me parece una discusión baldía, ¿no? Está superado para algún, dentro de nuestra burbuja. En cambio, quería fuera de nuestra burbuja no está superado. Sí, claro, ya, si sales obviamente por aquí, no, seguramente, sales ahí al barrio enfrente, seguramente no esté superado, ¿no? Nuestra burbuja está superado porque somos super cool y conocemos todos los procesos creativos, culturales y artísticos, pero
Los cuatro de allí no están muy de acuerdo con esa propuesta, ¿no? Bueno, en fin, no, yo no me quiero meter ahí porque me parece que es más interesante. Bueno, no me quiero meter ahí porque ya he dicho lo que pienso y creo que tampoco va la cosa mucho más allá, ¿no? Sin embargo, sí quiero preguntarte por la relación con la canción. Porque yo estoy en desacuerdo con el desacuerdo con la canción. ¿Tú qué relación tienes con la canción? Porque cogemos tus discos y hay algunas canciones, canción en el sentido, digamos, de estrofa, estribillo, sí. ¿Vale? En un sentido convencional, tal y como se entiende, ¿no?, una canción popular. Canción beater. Y en cambio, contigo, en tu obra hay un continuo juego de ruptura de esas convenciones. Quería un poco preguntarte. Yo con la canción, pues me llevo de vez en cuando bien, como con casi todo al final, tampoco es nada nuevo. Hay muchas veces que la estructura de la canción es un alarde estético, vacío y bueno, una estructura en la cual sujetarse, ¿no? Y muchas veces, bueno, yo que he trabajado con gente de la música experimental, la electroacústica, pues la canción muchas veces como es el enemigo a batir, ¿no? También por lo que representa, ¿no?, por esa cosa de que la gente puede cantar una canción, por lo que representa la masa y toda esta cosa. Bueno, eso ya lo superé, por suerte, o creo. Pero de todas formas es que yo, mi gran tragedia es que no sé hacer canciones. Entonces, claro, cuando no sabes hacer una cosa, lo mejor que te puede pasar es ir en contra de ello. Pero es una putada tener que hacer una canción porque es una cosa muy difícil, muy difícil. Sobre todo las canciones más horteras, las peores canciones. O sea, una buena canción, pues tal vez, pero lo más difícil del mundo es hacer una canción hortera, mala, con arreglos imposibles, que es lo que yo intento hacer, pero como no me sale, pues me sale música experimental, que pues es parecido. Entonces, bueno, es un poco ahí la esquizofrenia en la que vivo. Pero esta cosa de las canciones, pues bueno, ahí la canción es muchas veces un consenso, ¿no? Que un tipo de Inglaterra y otro de Senegal se encuentran y entienden esos códigos. A mí me parece fascinante, por un lado, pero también me parece aburridísimo por otro. Pero claro, también sería injusto otorgarle la concepción de la canción a las formas convencionales de hacer una canción. Hay mil formas de hacer canciones que no tienen por qué tener el ABAB que proponían los Beatles u otra gente, ¿no? Que hay otras formas de hacer canción. La canción popular, si entramos en ese juego, pues sería esa canción que puede ser cercana a lo cantable, ¿no? A algo que la gente puede reconocer dentro de sus imaginarios, diríamos, melódico. Ahí es donde para mí puede tener un sentido. Pero bueno, las canciones se pueden utilizar de mil formas y con mil pretextos, ¿no? Yo, mi relación es eso, es una herramienta más. No creo que sea la herramienta popular, porque, por ejemplo, una de mis grandes críticas es la canción popular porque realmente está cerca del imaginario del pueblo. Y yo digo, bueno, pues el imaginario del pueblo también puede estar cerca del sonido del motor, ¿no? Puede estar cerca del sonido del avión, pero claro, ahí entraríamos en lo educativo, ¿qué entendemos como concepciones populares a la hora de nuestra práctica sonora, ¿no? Y entonces, por eso lo de la canción me parece una pseudo dictadura educativa que muchas veces se utiliza con fines peligrosos, ¿no? Pues si estamos hablando de los contextos y estar conectados con el común, y estar conectado con tu prójimo, pues lo sonoro nos permite unos flujos mucho más intensos que la canción, que es una estructura que conocemos bien, pero que tiene otros códigos políticos que a mí algunas veces pues me resulta, bueno, me crea algunos reparos. Pero bueno, que todo esto es porque no sé hacer canciones. O sea, yo quiero hacer canciones y sonar los 40 principales, pero es que no sé. Yo debe ser un poco por mi deformación profesional, ¿no? Porque me dedico a estudiar el valor que tienen las canciones populares entendidas como lo más escuchado y aquello que ha quedado en la memoria colectiva, ¿no? Para mí las canciones son una de las cumbres de la cultura. No me voy a remontar a los comienzos del lenguaje, cuando el canto y el habla surgen de la mano, ¿no?
pero yo creo que la canción es el artefacto de reflexión sentimental y emocional más perfecto que ha creado el ser humano, ¿no? Y las necesitamos las canciones, o sea, no hay un arte tan accesible y que pertenezca tanto a la gente como las canciones, hasta el punto de que forman parte de nosotros mismos, ¿no? Mucho más que cualquier pintura, mucho más que cualquier película, mucho más que cualquier libro, ¿no? Es decir, no hay un arte que tú te aprendas de memoria y vayas cantándolo por la calle. A menudo, para saber cómo nos sentimos, necesitamos las canciones. Tenemos una sensación turbia y, bueno, los que sean poetas quizás se sienten a escribir y elaboren una poesía. Pero el común de los mortales necesitamos de pronto escuchar una canción triste que nos permite saber que estamos tristes y a partir de ahí reflexionar acerca de lo que nos pasa, ¿no? O sea que no entiendo la canción como un producto cultural fruto de una convención histórica, sino como una constante en lo que es la experiencia humana. Y ahí, que de pronto una canción dure 3 minutos y medio, entre 2 minutos y 3 minutos y medio, que tenga unas estrofas y unos estribillos, pues yo creo que el creador se tiene que relacionar con estas convenciones desde una posición más humilde, porque son creaciones colectivas de las que es muy difícil escapar. Por ejemplo, tú puedes tener un determinado planteamiento artístico, ¿vale? Con un determinado tipo de concierto, con una determinada propuesta sonora. Sin embargo, el carácter popular de tu obra no lo decides tú, lo decide el público. Tú te vas a Spotify y tú ves las canciones que están más reproducidas. Bueno, eso sería más, desde mi visión, la concepción pop de la cosa. No sí, pop. Porque yo entiendo la canción, o sea, cuando se habla del pop, ¿qué relación tiene el pop con la canción popular? Para mí, el pop es la cultura popular de la sociedad de masas. O sea, también es una estética y es un mercado. No puedes olvidar eso. Claro, claro. O sea, hay muchas dimensiones de lo pop. Pero yo entiendo que lo más escuchado que aparece en tu Spotify es aquello que la gente premia más de tu obra. Es decir, que las canciones populares de un artista no dependen tanto del artista, sino del público que las hace suyas, ¿vale? Es decir, el público acaba moldeando a los artistas. Pero el público, también te refieres a cuestión cuantitativa, porque el público de un artista puede ser 10 y también lo hace suyo. Eso, aunque no sea masivo, claro, puede tú te ser puedes dirigir, popular, ¿no? Tú te puedes dirigir a un público o a otro. Tú puedes hacer una obra que solo esté dirigida a 10 personas, o puedes escribir una carta que solo esté dirigida a tu madre y que solo pueda entender tu madre, o puedes aspirar a formar parte, digamos, de la cultura popular. En general, cualquiera que grabe un disco y esté en una discográfica, quiera o no quiera, está dentro de un sistema cultural concreto, ¿no? Sí, claro. Pero en una discográfica, cualquiera que haga una canción en la calle está dentro de un sistema concreto. Claro. O sea, yo, mi perspectiva cuando analizo la historia de la canción es que la personalidad artística es importante, pero que la obra está más allá de la voluntad o de la intención del artista. Bien, me parece bien. Cuando hablas de lo colectivo, para mí es caer alguna vez en una abstracción a la hora de la creación. Entonces, para mí, cuando hablamos de la creación, diríamos, artística, puede haber elementos culturales, ¿no?, de nuestras conexiones, pero tus influencias tienen nombre y apellidos también. Entonces, claro, a todas esas influencias llamarle como un colectivo, yo creo que no es real, ¿sabes? Son influencias con sus individualidades, con sus contextos diferenciados, un colectivo, para mí, otra cuestión. Eso por un lado. Y después, bueno, entiendo tu idea sobre o tu relación con la canción, pero bueno, si nombras tu idea, pero no nombras todo el contenido estructural, ¿no?, y de tendencia que puede tener la concepción de la canción hoy en día, estamos quitando un gran porcentaje de análisis. Nos estamos quedando con una idea, a mi entender, un poco romántica, porque no se puede demostrar materialmente hablando, pero que creo que tampoco nos hace favor
un gran favor para seguir analizando también por los diferentes estratos políticos, sociales, antropológicos, económicos, que contiene lo que hay detrás de una canción, ¿no? Más allá de que sea, y sobre todo educativo, porque cuando decías que la canción es el único arte que puedes recordar... ¿o? Bueno, digo que es el arte más popular. Eso o sea, es pero eso es una cuestión educativa. Hay que hacer, hay que rascar el porqué. No tanto que sean, vale, el que es, pero aquí me baso yo también en estos trabajos de no me interesa tanto decir qué es la cosa, sino por qué funciona así la cosa. Entonces yo creo que la cosa es no tanto si eso no es, ¿ven? Como análisis me puede interesar, pero sobre todo cómo funciona, por qué es así, por qué hemos llegado a que sea así. Ahí es donde está para mí el quid de la cuestión, ¿no? Bueno, simplemente eso. No, o sea, yo iba abundando en el asunto. Claro, si analizamos lo que es la historia de la vanguardia o lo que ha sido la historia del arte contemporáneo a lo largo del siglo XX, vemos que hay una tendencia constante de escisión de los públicos. Se van escindiendo, se van fragmentando, ¿no? Claro, hemos llegado a un momento en el que hay tal fragmentación que yo creo que hay que atribuir valor a aquello que de alguna manera nos reúne. Las canciones serían ese fuego primitivo que nos permiten acercarnos los unos a los otros en un tiempo en el que hay un exceso de fragmentación. Frente a la experiencia contemporánea, que es sobre todo una experiencia de no saber dónde estás, de participar de muchos ámbitos separados, en muchos casos contrarios, la canción popular yo creo que nos reúne con el otro, ¿no? Entonces, a la hora de el problema está en que componer una canción es un ejercicio donde el desafío está en unos márgenes muy estrechos de creación. El poeta, sobre el papel en blanco, puede hacer lo que sea, pero cuando alguien está haciendo una canción, está haciendo un ejercicio de comunicación con el otro. Porque una canción no es simplemente algo que uno haga para cantar cuando está solo. Incluso aunque lo haga en ese sentido, como el lenguaje tiene una estructura dialógica, el mundo está dentro de sí mismo cuando está componiendo. Entonces ese esfuerzo comunicativo de poner en común hace que la canción sea ya de por sí una disciplina enfocada a la comunicación con un grupo de gente bastante amplio. Bueno, yo creo que esa virtud que tú lo llevas a la canción lo tiene decenas y centenares de prácticas artísticas, ¿no? A mí eso me parece que bien, señalarlo está bien, pero que, bueno, que podríamos decir 100 prácticas artísticas más que tienen ese fin, ¿no? Pero Paco, yo y creo esa que forma no, de funcionar. Pero yo creo que no, o sea, bueno, yo creo aquí todos los presentes sí, probablemente no tengan claro qué tipo de literatura les gusta. Algunos lo tendrán, pero no del todo. ¿Qué tipo de pintura? Esperemos que sea gente que no tiene nada claro de lo que le gusta. Esperemos que sea En cambio, la música se dan debates muy enconados acerca de la buena y de la mala música, porque la gente tiene un sentido muy claro de cuál es su música y cuál no es su música. Eso no pasa con ninguna de las artes. Yo lo extrapolaría al arte. Yo esos debates los empecé a conocer cuando me empecé a meter en el mundo del arte. Arte bueno, arte malo, arte no sé qué. En el mundo de la música, tú cumples las cuatro fórmulas, pero, y nadie dice si es que nadie duda no, pero, que es pero mala yo no música. Estoy diciendo si es bueno o malo, sino que la gente se apropia del arte, de las canciones, de una forma mucho más íntima de lo que se apropia de cualquier otra disciplina artística. Yo creo que depende de aquí, y la cuestión cuantitativa yo creo que aquí no tiene que ser importante. Bueno, no, o sea, podemos estar en desacuerdo. Sobre todo, según la gente que estamos aquí, pues cada cual tiene acercamientos a las prácticas artísticas de diferente forma y a las piezas, ¿no? Entonces la canción, pues sí, tiene unos códigos que puede atravesar al ser, como puede tenerlo una pintura u otra fórmula. Y repito, hay que pensar por qué. Si eso fuese así, que a nivel cuantitativo lo puedo entender, desde donde lo dices, hay que pensar por qué es así. No pensemos, no le otorguemos el aval de la historia. Pero tú no crees que... Nietzsche decía que la música era la ciencia de las pasiones. Nietzsche estaba en una regadera. Tú no, seguro. Pero tú no crees que realmente el porqué de que las canciones sean algo tan íntimo para el común de los mortales no responde a una necesidad expresiva, digamos, más inminente, más cercana que cualquier otro tipo de arte. Bueno, para mí las necesidades, como muchas de ellas se crean, y a relación de la canción, que es música, música es arte, arte es industria, pues claro, basándome en eso, pues tal vez pueda haber algo de eso, pero
yo creo que el porcentaje, el mayor porcentaje está en lo otro de análisis. Creo. Es que es, yo creo que es una comodidad por nuestra parte pensar que es una cosa pues, del pado, bueno, que viene de, tiempo no inmemorial. Es que hoy en día yo creo que está todo tan intoxicado, por suerte, que, la, que nuestro análisis debe de ser un, complejo en esos diferentes estratos, ¿no? Que pueda haber algo, átomos de lo que tú dices, pues seguramente, pero que curiosamente que no los hay con la electroacústica, o con el arte sonoro, o con la pintura abstracta, o yo qué sé, o con, qué curioso que con eso, con la canción amasada desde según qué sitio, sí, ¿no? Bueno, es curioso simplemente. Bueno, yo, o sea, si tú te fijas a nivel histórico, una canción no puede cambiar el mundo, pero todos los grandes cambios sociales e históricos siempre han ido acompañados de canciones. Sí. Siempre, siempre. Y las canciones... Marchas militares. Las canciones... ¿No? Bueno, marchas militares, pero sobre todo canciones sentimentales. O sea, las canciones son las que han permitido que la gente interiorice los cambios. Si tú te fijas en perspectiva, coge bueno, simplemente hay, el tema amoroso. Hay una cosa que te pregunto, que hay una cosa como muy positiva en, ¿no? En tu exposición, en esta exposición que estás haciendo ahora, ¿no? Que claro, que yo una canción, que la, yo siempre que veo a una masa cantando la misma canción, me acojono. Me acojono, como joder, están cantando la misma canción. No, no sé si tú opinas lo mismo o a ti hay algo ahí positivo del, del común del fascismo sociológico, por ejemplo. Para mí sí, o sea, sí. Yo por ejemplo, tú puedes ver la ley del divorcio. Tú puedes poner el acento en la cuestión política, el momento en el que, el momento en el que, bueno, pues se aprueba una ley en el Parlamento y ya la gente se puede divorciar, vale. Pero para tú poder entender cómo el español de a pie asume la posibilidad de que el matrimonio no es para toda la vida, tienes que recurrir a las canciones. Habría que empezar a decir, bueno, pues Maritrini, cuando canta Yo no soy esa, de pronto rompe con el discurso de mujer hacendosa dedicada al marido. Cuando José Luis Perales llega y escribe la canción de ¿Y cómo es él? Está enseñando a todos los españoles a aceptar que tu mujer te abandone por otro y aceptarlo deportivamente. Incluso intentar sacarle un jugo y preguntarle ¿y cómo es yo él? Yo creo que los españoles no han escuchado a Perales en ese sentido. Yo creo Fidel. Que sí. Yo creo que bueno, de una pues manera... no lo han aprendido. No bueno, han aprendido, las no canciones... Todos tenemos una vida bastante normal. Necesitamos las canciones para poder soñar otras vidas posibles. Y ahí yo creo hombre, que está el gran desafío del artista, sí. El ser capaz de brindar espacios de posibilidad que en principio son soñados y luego se cumplen. Mi abuela se llevó toda la vida queriendo separarse de mi abuelo, toda la vida, toda la vida. Y al final ya, bueno, pues consiguieron con el tema del divorcio separarse y vivir en casas separadas, ¿no? Ese es un problema que mi generación no ha vivido. Y no lo ha vivido en parte porque nos hemos familiarizado con una serie de canciones y de supuestos emocionales que admitían la posibilidad de que, oye, de que la gente está junta mientras se quiere y después se separa, ¿no? A eso iba, esos supuestos emocionales, pues hay que saber por qué se generan esas necesidades, por qué se generan, a eso es donde yo voy. No simplemente porque se genera por una necesidad metafísica de que la canción supera o que es el gran no, elemento para comunicarnos. Yo creo que la canción está en el mismo charco. O sea, no es que llegue un artista y diga voy a hacer una canción para que la gente aprenda esto. No, no. Sino que el artista busca en sí mismo la inquietud que tiene y esa inquietud rima con la situación que está viviendo el resto de los mortales. Bueno, ¿no? Hemos pasado de analizar la cultura popular en un sentido masivo de la cosa a ir a la experiencia individual. Bueno, hemos ido avanzando en un sentido bueno, interesante. Yo creo que en el tema de la canción precisamente se demuestra que ambos ámbitos están interrelacionados. Siempre. Es decir, la gente se aprende una canción, la masa que tú dices que está cantando todos la misma canción, oye, eso es un logro increíble, ¿no? Sí. Bueno, me dicen que hay que pasar a hacerle preguntas al público. ¿No? Claro, esta cosa de lo común, que la gente tiene que hablar también, claro. Es que es, la democracia no nos gusta, lo sabéis, ¿no? Hola. Hola. Mira, en el ABC ha salido de la crítica de la Bienal de Sevilla de este año es... la Bienal de Elche, no la de Sevilla. Sí. Y ese triunfo me gustaría que lo comentara, ¿no?
Ellos se quedaron en la tercera letra, A, B, C. No han aprendido más en su vida. Esa es la primera cuestión. Y bueno, es un triunfo. Sí, bueno, es que son cuatro tipos, cuatro hombres que han escrito sobre eso, ¿no? Entonces, lo que decía antes Fidel, dice, bueno, hay una parte, esa gente representa por suerte un mínimo sector. Lo que pasa es que, claro, pues el ABC le da voz a él, a García, a Antonio Burgos, a García Barbeito, a Carlos Herrera, claro, es que la lista es interminable. Yo no me lo tomo como un logro, ningún éxito, no. Yo fui a cantar, el éxito fue que el teatro pues estaba lleno y que la gente lo pasaba muy bien. Es verdad que después, en el sentido individual o colectivo en aquel momento, fue la cosa del gustazo de poder estar en Lope de Vega y poder decir cuatro tonterías, ¿no?, ironías, y que ellos se la tomaran muy en serio y estas cosas. Pero bueno, esas críticas ya estaban escritas. Ya estaban escritas hace mucho tiempo, porque llevaba mucho tiempo denunciando a estos seres. Pero, ya que ha sacado el tema, lo problemático de la cosa no es que él a veces escriba barbaridades contra mí, que es de esperar, sino que los progres del flamenco también se hayan apuntado a la cosa. Entonces, me dan la razón de esta cosa que yo decía de los morentianos conservadores, de los progres, que dicen que el flamenco es abierto, pero que después es mentira, nunca han apoyado propuestas realmente radicales que haga de la cosa que se destruya su castillo de cristal y su anhelo de lo que debe de ser lo correcto en lo flamenco. Pues a mí me ha encantado esta experiencia de la Bienal, porque por fin me han dado la razón de que todos estos progres que escriben desde el flamenco son igual o más conservadores que los del ABC. Entonces todos se han puesto de acuerdo, porque su tragedia no es otra que ser aficionados al flamenco. Entonces, claro, ser aficionado al flamenco te convierte en una persona sin pensamiento crítico. Y ahí se ha comprobado. Hola. Tu arte nos invita a experimentar, saliendo de todos los formatos. Yo te he visto en Womex, te he visto en la Sala Pradillo con Malpelo, distintos tipos de espectáculo. Y mi pregunta es, ¿esa interacción con el público cómo la vives tú? ¿Cómo percibes las sensaciones que creas y de qué manera influyen en tu propia actuación, ¿no? Porque desde el público sabemos lo que percibimos, pero ¿cómo lo vive el artista? Y en tu caso, bueno, un artista que busca esa provocación muchas veces, ¿no? Bueno, el público es, como hemos dicho, es partícipe de una forma directa o indirecta del acto, y cuando las propuestas pues están más abiertas a este mundo, al mundo malentendido de la improvisación, ¿no?, de la espontaneidad, mejor dicho, pues claro, ese flujo energético tiene un sentido, tiene una proyección en lo que tú en ese momento estás generando. Yo siempre estoy abierto a ello, pero yo no he tenido ningún drama con los públicos ni nada, porque por suerte el último 20 años en España la cosa ha mejorado muchísimo y hay un sector relacionado con lo artístico que ha mejorado muchísimo. No sé, solamente hablándolo con mi amigo Israel Galván, pues a él le sorprendía que este año en Bienal no nos insultaran, ¿no? Porque él ha vivido ese drama, ¿no? Pues nosotros no. Pero claro, es para que eso pase, para encontrar ese común, esa gente, ese igual, ¿no? Pues hay que hacer un trabajo de desplazamiento siempre. Yo no busco tanto la provocación en el sentido negativo, sino la provocación en el sentido de pensamiento, de darnos que pensar, ¿no? Más que la provocación. Claro, según el contexto, pues algunas veces sabes que estás abocado a que esa propuesta pues salte por los aires, ¿no? Pero normalmente mi experimentación no está con los públicos, porque, aunque pueda parecer lo contrario, hay un libro de Michael Nyman, el primer libro que se escribió, donde se acuñó la palabra minimalismo relacionada al mundo musical neoyorquino o norteamericano de los años 70, que después se editó con un maravilloso prólogo de Brian Eno. Y claro, todo lo que contaba Michael Nyman de los años 70, lo que se hacía con los públicos, o sea, había una anécdota de Montellón, creo que era Montellón, que encerraban, o no sé, o Cardio, no recuerdo, que encerraban al público en un teatro, no se daba el concierto, se iban y dejaban al público y cada cual tenía que salir como pudiera del teatro. Claro, ¿yo cómo voy a decir que yo voy a provocar a un público sabiendo esa historia, ¿no? Sería absurdo, ¿no?
Entonces, ojalá lleguemos a ese punto, pero es que no nos sobra el dinero para que el público vaya y se nos cabreen 200 personas, claro. Pero esta gente tiene ese sentido de la liberación del arte, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, me pasan el micrófono para despedir este acto. Muchas gracias por haber estado escuchando y nada, gracias. Seguiremos, porque esto es una conversación infinita, seguiremos hablando a ver si llegamos a algún acuerdo o algún desacuerdo. Esperemos que no lleguemos a ningún acuerdo, así nos invita el año que viene a hablar sobre cultura. Sí, esto tiene que continuar. Impopular o algo así, ¿no? Venga, muchas gracias. Gracias.